Bienvenido a El Clima en Corto. Estos son los avisos para México este domingo 5 de mayo. Hoy se presentan múltiples sistemas meteorológicos en escena, pero el más notable es sin duda la segunda onda de calor de la temporada, abarcando una amplia gama de regiones desde el nordeste hasta el sureste del país. Este fenómeno promete elevar las temperaturas por encima de los 45 centígrados en varias zonas, generando un escenario de extremo cuidado por las posibles consecuencias en la salud y el entorno. Este es un momento para estar alertas y cuidar de nuestra integridad. Durante este día, el frente frío número 49 ingresará al noroeste de México, interactuando con una vaguada polar y la corriente en chorro polar, lo que provocará fuertes rachas de viento en la región y lluvias aisladas en Baja California. Una línea seca y un frente estacionario al sur de Estados Unidos, junto con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, causarán lluvias y chubascos en el noreste de México, así como lluvias fuertes en Coahuila, que podrían derivar en deslaves, encharcamientos e inundaciones. Las fuertes rachas de viento afectarán a Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, con la posible formación de torbellinos o tornados en estas áreas. Canales de baja presión, junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en el oriente, centro y sureste de México, incluyendo lluvias fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Una circulación de alta presión en superficie generará viento de componente sur, surada, con rachas de 50 a 70 km por hora en costas de Tamaulipas y de 40 a 60 km por hora en Veracruz. La segunda onda de calor de la temporada provocará temperaturas superiores a 45 centígrados en zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Dale like al video para apoyar al canal. Y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente fresco a templado, bruma y cielo con nubosidad dispersa. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora y rachas de 40 a 60 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 15 a 17 centígrados y la máxima de 31 a 33 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 centígrados y la máxima de 28 a 30 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias aisladas en Baja California, así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California Sur. Por la mañana, se prevé ambiente fresco y frío en zonas montañosas de Baja California, además de bancos de niebla en la costa occidental de la península. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en Baja California y muy caluroso en Baja California Sur. Viento del noroeste de 10 a 25 km por hora con rachas de 60 a 80 km por hora en Baja California y de 40 a 60 km por hora en Baja California Sur, ambas con tolvaneras. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Ambiente fresco a templado durante la mañana y frío en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora en Sinaloa y de 50 a 70 km por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado y sin lluvia.
Durante la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, además de viento de componente oeste de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en la región. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes en Veracruz. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos, y lluvias e intervalos de chubascos en Tamaulipas, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tabasco. Ambiente fresco a templado durante la mañana. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento con rachas de 60 a 80 km por hora y posible formación de torbellinos o tornados en el noroeste de Tamaulipas, así como viento de componente sur, surada, con rachas de 50 a 70 km por hora en costas de Tamaulipas y de 40 a 60 km por hora en Veracruz. Además de viento con la misma intensidad de dirección variable en Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes en Oaxaca, lluvias e intervalos de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Guerrero. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Ambiente vespertino muy caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento de componente sur con rachas de 40 a 60 km por hora en Oaxaca y Chiapas y de hasta 45 km por hora en Guerrero. En la península de Yucatán, cielo parcialmente nublado durante el día, sin lluvia en Campeche y Yucatán, y medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Quintana Roo. Ambiente templado por la mañana, muy caluroso por la tarde y extremadamente caluroso en Yucatán. Viento de componente este de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Coahuila. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos, lluvias e intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en San Luis Potosí. Ambiente fresco por la mañana y muy frío en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región y extremadamente caluroso en San Luis Potosí y Nuevo León. Viento con rachas de 60 a 80 km por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y el norte de Nuevo León, con rachas de 50 a 70 km por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y rachas de 40 a 60 km por hora con posibles tolvaneras en Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes en Tlaxcala y Puebla. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos. Lluvias e intervalos de chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en Querétaro, Morelos y Guanajuato. Ambiente matutino fresco a templado y bancos de niebla en zonas montañosas de Hidalgo y la porción norte de Puebla y Querétaro. Ambiente vespertino cálido en Tlaxcala,
caluroso a muy caluroso en el resto de la región y extremadamente caluroso en Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en la región. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.